Ella es Yaremi Borselli, atleta de karate en la categoría Kumite, y representará a Panamá en los próximos Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Su amor por este deporte empezó a los 9 años y desde los 13 compite a nivel internacional, donde ha ganado medallas en los bolivarianos, en los centroamericanos y en diversos eventos dentro del calendario de la Federación de Karate. Su familia y principalmente su abuela la han apoyado para ingresar en esta disciplina. Yo inicié desde pequeña, nadie en mi familia practicaba karate y incluso quise entrar en esta disciplina, mi abuela me apoyó, creo que fue también parte de eso, una inspiración de que mi abuela me apoyara desde el inicio hasta la actualidad y de verdad que eso significa mucho para mí y creo que todavía es lo que me sigue inspirando. Borselli está consciente que el deporte abre muchas puertas, tanto en su vida deportista como en la profesional. Gracias a Dios en este deporte se me han dado muchas oportunidades y el hecho de ser dama creo que no me ha dificultado tanto en comparaciones con otras disciplinas. He recibido apoyo de todas partes, de mi familia, de mis amigos, de conocidos, de la federación, de las instituciones, de los centros donde trabajo y creo que al contrario, como que ha sido motivación para los demás. Como todo atleta, la posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos siempre está presente y más si estás participando en el ciclo que puede llevarla a Tokio 2020. Sí, como todo soñador deportivo, sería llegar a los Juegos Olímpicos. De verdad que es un camino, no es tan fácil. Entonces toca ser constante para llegar hasta allá. Pero también debe mezclar sus entrenamientos con su profesión, ya que Yaremi es docente en el colegio Smart Academy de Brisas del Golf, donde imparte la materia de educación física. Sus estudiantes le muestran siempre su apoyo al conocer que representa a Panamá como atleta internacional. Esta es una profesión muy bonita, ser docente, ya que creo que tengo la oportunidad de dar el ejemplo a la juventud. Los muchachos, cuando se enteran de que su profesora de educación física va para unos juegos o es competidora, se alegran e incluso por los pasillos, felicidades profesora, que les espero que le vaya bien, están atentos, están pendientes y creo que ellos lo ven como una motivación y de verdad que es inspirador ser parte de una selección y a la vez ser docente en un centro educativo. Es muy poco común que empresas privadas den ese apoyo al 100% en temas de permiso a los atletas para las representaciones en el extranjero, pero el colegio Smart Academy ha demostrado que puede trabajar con un atleta y apoyarlo para que logre su meta, que es el de dejar el nombre de Panamá muy en alto. Es por ello que la directora de este plantel educativo, Nancy Pardo, concede sin problemas todos los permisos para que Yaremi pueda entrenar sin dificultades en los horarios. Realmente nosotros no escatimamos ningún esfuerzo. Ella ha sido campeona y como tal queremos apoyarla. Ella también pone de su parte, nosotros tenemos un planeamiento, un currículo que seguir y ella le saca tiempo a todo. De verdad que yo la admiro, porque nos colabora en la parte curricular para que no se baje pues la calidad de educación que prestamos, pero también entrena, hace lo suyo y pues se han dado cuenta que va triunfando y le deseamos por supuesto todo lo mejor y no ha afectado el proceso de la escuela. Nosotros tenemos una estructura por departamentos que también la apoya, unos docentes que están pendientes, docentes que la sustituyen con la orientación de ella y los chicos también pues están felices y orgullosos de que ella participe, entonces todo eso ayuda a que se mejore pues, la calidad y que se mantenga y no nos afecta. Realmente para mí es un honor tenerla dentro del equipo y que podamos nosotros también de alguna manera estar representados allí en Perú y en sus diferentes competencias como escuela y como miembro importante de esta familia.
mujer profesional, atleta, docente, Yaremi Borselli mezcla todas estas facetas en su afán de llevar el karate a lo más alto y poder lograr una medalla en los próximos Juegos Panamericanos. Con cámara de Ángel Valdés, para Ser TV Deportes, Neyiret Saldaña Llerena.